Sección magia, sección ilusionismo y hoy llega sección improvisado. Ay, no, qué difícil. Y es más, la semana que viene va a haber un desafío poco correctos acá. Cada uno va a tener que traer a alguien que lo represente. Pero lo presentamos a él, vamos lo a lo vamos a presentar a él exactamente el humor en poco correctos, la improvisación ¿Vos? Con el Gabriel Gávila. Pollito querido, ¿todo bien? Chino, al chino saludo más frío porque antes nombró un grupo que es la competencia. ¡Ah, fuera! Improvisados. Improvisados es el mío. Sí. Hola, chicos. Perdón, Pollo. Sí, bebé. Primero decirles, es un lujo, es un honor, es un placer para ustedes que yo esté acá. Sí, exactamente. Claro. Hay un desafío la semana que viene. El desafío es acá y es ahora. Es acá, es ahora. Ustedes saben, yo estoy haciendo un ciclo de impro en la trasladería. Llevo figuras todas las semanas. Este fin de está la Lali González desde Paraguay. La amiga de la casa. Hizo acá, ¿de qué signo sos? Sí. Copada. Juan. Bien. Tengo un montón de artistas. Maite Lanata. Pero yo dije, me voy a llevar un poco correcto al ciclo. Bueno, yo te perdí, Entonces, atención. No, pará. Los voy a desafiar a todos. Pero a que improvisen. Pero vos decís que lo vamos a hacer acá mismo. Pero lo recontra más. Así que, chicas, Juan y vos también. Todos vamos a hacer. ¡Vamos, Juan! ¡Pedro! Acá, en filita uno al ladito del otro, yo los voy llamando. Yo no voy primera, no quiero. Me da vergüenza. No, ¿cómo? Belén, por favor. Estás en un ejercicio de teatro. Juan iba primero. Hola, ¿qué tal? El chico el móvil. ¿Qué tal? El chico el móvil lo tenés que improvisar mucho. Vení, Virchu, por favor. Voy a arrancar con los conductores, así que, por supuesto, el Pollo y el Chino al frente les voy a dar una situación. Y además, yo les tengo mucha fe a ustedes. Así que, les voy a poner una complejidad. Bien, les voy a dar una escena y la tienen que resolver. Hablando en el orden del abecedario. Ok, perfecto. ¿Se entiende esto, sí, Chino? Sí, perfecto, perfecto. O sea, Pollo empieza con la A. A mí me gustaría tomar un helado. Vos responde con la B. Sí. Bueno, dale, vamos a ver. Dale. Entonces, la escena es... descubriste que el chino te engaña con tu novia. Bien. Entonces lo vas a encarar. Que te engaño con la novia, o sea que nosotros. Mira, un fallido podría ser. Que el chino está con tu novia. Está con Tefi, perfecto, con mi esposa, perfecto, ningún problema. Lo hizo real. Bueno, ya era una ficción. Sí. Está en un café en el escenario, tiempo improvisado. ¡Ah! ¡Ay, no puedo creer lo que me acabo de enterar! Boludo, te veo mal. ¿Qué te pasa? ¿Pero cómo me vas a decir boludo? ¿Cómo estás con Tefi? No, bueno, pero la ve. Estás con Tefi y ahora encima me insultás. ¿De qué me estás hablando? ¿Estás bien, chico? Sí. Mirá, flaco, te calmas. Fíjate lo que me vas a decir porque no te zarpés, ¿eh? Gordo, a mí no me hables así, ¿eh? Huevón, no seas tonto. Independientemente de lo que me hiciste, yo te quiero, pero esto no te lo voy a perdonar. ¡Qué buenísimo! Jodeme que me lo estás diciendo de verdad. ¿En serio te lo creíste? Chico, muy bien. Kilos y kilos... De la paciencia sí tengo, hermano. Sí. Wow. ¡Me tenés harto! Sí. La verdad te digo, son cosas que pasan, pero... Cerrame, en realidad no hicimos nada, fue simplemente conversar. ¿Vos se usa la helio o saltemos? Sí, úsela, metela. Cerrá con esa. Loco. Llueve. Llaves. ¡Fuerte el aplauso! ¡Cerrá! ¡Por el señor! ¡Excelente! La mala flojita de la... Como la vio Belén, te dejo el mismo desafío, porque para cada pareja tengo un desafío. ¿Te dejo? ¿Te ves en el escenario? Sí. Obvio que sí, me veo. Pasa que yo estoy medio enferma, pero dale. No, dale. ¿Qué tenía que ver? ¿Qué tenía que ver? No te traje, pará. Sos buena cantante. ¡Claro! Dale. ¿Qué tenía que ver? Por favor, dale. No se me achique. Dale, Gaby, dale. Che, arroba Gaby Gávila, están todas las entradas para los espectáculos. Bien, no voy a matar a estos dos, olvidate. Belén, esto es una entrevista de trabajo. Juan te va a tomar la entrevista. Vos tenés que ver si quedás en el puesto. Arrancan entrevista de trabajo en el orden del abecedario. ¡Tiempo! Dale. ¿En orden del abecedario? Con A. Y sí. Qué lindo que hayas venido. Bueno, es lo que estaba esperando hace mucho tiempo. Eso es. Casualmente estamos buscando una chica como vos. ¿De veras? Muy bien, Juani. Me parece que sí. Ese es la chorea. Fíjate que creo que califico. Soy la indicada. EFG. Se debe pedir algo. Generalmente buscamos tu estilo.
Hermoso, hermoso. Entonces, hermosa. Palabras, sí, es medio hermoso como... que busquen mi estilo. Bien. Inmensamente convencido que sos vos la mujer que nosotros buscamos. ¡Uy, qué chorro que es Juani! Cerralo, cerralo, Belén ahí. Justo, ¿sabés qué? Creo que ya está, estoy contratada. ¿Contrataste? ¡Ah! ¡Levanta el aplauso! ¡Excelente! ¡Chóquenlo siempre! ¡Chóquenlo siempre! ¡Ay, no! ¡Milcho! ¡Milcho es terrible! No, pero ustedes... Para, acá tengo dos. Bueno, no, tengo ellos son actrices. Sí, sí, acá sí, tenés una Norma Leandro, tenés una... Pero lo mío es guionado. No, no. Es la improvisación y lo difícil. Les cambio el desafío, atención. Sí, me lo traje varios. Bueno, ahí sí me gusta. A mí se me... Les doy una escena, la tienen que desarrollar. No pueden decir no y no pueden preguntar. Ah, qué difícil. Es fácil, había más y había más limitado. Había no decir sí, no decir no, no decir la... Le saco el no y la pregunta. Ok. ¿Bien? A ver. Y esto es una situación. Sos la vendedora y sos la que va a comprar ropa, pero que no le gusta nada y sos bastante chapelotas. ¿Bien? Entonces, escena en el local de ropa, no pueden decir no ni preguntar. ¡Tiempo improvisado! Oh, excelente. Hola. Hola, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo le vas a hacer una pregunta? ¡Lo primero! La producción puede llamar al récord Guinness. Nadie te ha tan rápido jamás en la historia. Primero, la primera sí no tengo una pregunta. No, pero no puedes hablar. No puedes preguntar. ¿Qué estás firmando? Hola, voy a buscar algo para poner en el programa de hoy. Me dijeron que estás buscando pantalones. ¿Fue una pregunta? No, 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 no. Es una afirmación. Pregunte, ficha. Pregunte cuando decís, ya está, chica, quiero hacerte una pregunta. Pero chico, si es el gran problema que tenemos con Mir de las preguntas. No, 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 traten de seguirle una más. Flaca, dale. Los pantalones, flaca. Sí, es lo que vine a buscar. Perfecto. Negro. ¡Negro, pregunta! Chao, chao, sacala, sacala. A ver, ¿qué dijiste que la pregunta le bajaste la cosa? A ver, el chino y el pollo, le dijo la... Esta es difícil. Le mando un beso grande a Paul Kirchner, si nos quiere contratar en una de sus preludios. Estamos para hacer todos teatro. Ojo, ojo que yo no le quiero a uno. Bajo todo el tinto correcto es el teatro, bien, bien. Vamos. Pensala, Juan Cruz Medina. Bueno, en estas vacaciones de invierno, poco correcto, te divierte. Se la voy a poner. Este que es difícil. No, difícil no. Sí, no dice no ni preguntar y escucha Belén. A ver. La situación es programa de preguntas y respuestas. Lo tienen que resolver. Pero si no se puede preguntar. Y bueno, eso es improvisar. Bueno, ¿y qué hacemos nosotros? ¿Qué rol tenemos cada uno? El que quiera. Ni no ni preguntar. Ni no ni preguntar. Conductor y... Conductor y participante. Ay, tenemos un gran problema, Pollo, que tenemos que resolver el inconveniente del programa de entretenimientos de la tarde. ¿Qué? ¿Qué? Pero pará, no entiendo, pará. Yo de producción no está conduciendo. El chico es el conductor y vos el participante. Pero ella está contando el programa o está fuera. Yo estaba haciendo como si fuera un productor. No, vos estás conduciendo, yo participo. Estamos entonces comenzando con el programa y vamos a empezar con el primer participante del día. Preséntese, maestro. Muchísimas gracias, Chino. Mi nombre es Joaquín Álvarez, soy de Tigre. Qué alegría tenerte acá. Ha llegado el momento en el que van a aparecer palabras y lo que tiene que hacer usted es desarrollar una pequeña historia. Cuando lo digas. Primera palabra que aparece es banana. Me encanta. Seguimos. Es un hombre de pocas palabras. La siguiente es perro. Wow. Ser humano, ser viviente de cuatro patas, generalmente muy querido por la familia. Correcto. Muchas gracias. Vuelve a aparecer banana. ¿Qué está pasando? ¿Está mal la producción? ¿Qué está pasando? ¡Pregunta! ¡Pero está mal! Jodida. Quiero hacer preguntas. Bueno, muchas gracias. Pero muy bien, este verdad, muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿No vamos? Belén y Juani. No, quieren cambiar las duplas. Quieren cambiar las duplas. Les cambio duplas. Sí, ¿no? Así va. Es el pollo con Belén. Ah, bueno, perfecto. Dale. Quedan dos minutos. Quedan dos minutos. Quedan dos minutos. Escuchen este que está buenísimo. Antes no podía preguntar, ahora solamente tienen que preguntar. Cuando se resuelve una escena, solo con preguntas. Bien, perfecto, perfecto. Pero tiene que pasar, no se pueden repreguntar todo el tiempo. Ningún problema, dale. Si ya te dice qué hora es, no le puedes decir qué te parece. Tengo que decirle, ¿no ves que son las 8? Todo respondiendo con preguntas. Así la soy la campeona de la improvisación. Pero no, perfecto. Bien, es el cumpleaños del pollo y le trajiste un regalo sorpresa. Todo con preguntas, tiempo improvisado. ¿De verdad viniste a mi cumpleaños? ¿Te gustó la torta que te regalé? Eso. ¿Cuándo no me gustó las cosas que vos me traes? ¡Ay, ya no sé qué preguntar! ¡No! ¡Se entregó enseguida! ¿Por qué te regalaste? ¿Por qué me regalé tan fácil? ¿Sabes?
Una más de estas. Dale, síganla desde ahí. Pará, ¿te gustó la torta que te regalé? Sí. ¿A mí alguna vez no me gustó algo de lo que vos trajiste? ¿De vainilla o frutilla? ¿Es importante el gusto de la torta? ¿Para vos lo era? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, me pregunta. Está bien. El psicólogo. Espera, arroba Gaby Gávila. Sí. Podemos ir al teatro. Sí. Entrada para las clases. Si querés estudiar impro, también tengo una escuela de impro hermosa. Muy bueno. Es difícil hacer impro. Tengo uno para cerrar todo. Llego. Vénganse. Último minuto. Ya se viene. Abrácense. Uno a uno, dos al otro. Sí, sí. Son una sola persona de seis cabezas. Sí. Bien. Okay. Yo le voy a hacer una entrevista a esta persona y esta cinco persona y media. Habla, habla diciendo una palabra por cabeza. Ay, no. ¿Se entiende? Sí. Dale. La entrevista empieza ahora. Tengo acá un especialista en manicuría de vacas. Bien, ¿cómo se le hace una manicura a la vaca? Empezando por las tetas de... Empezando por las tetas de la... ¡No! ¡No! ¡Señora, tiene que decir una palabra! No era tan difícil. No, muy difícil pensar en uñas. ¡Bien! ¡Está bien! ¡Che! No puedo definirme. Yo tomo el otro día. Sí, obvio. No estamos yendo. Ya se viene Balazs con Ahora Caigo. Impresionante. Estuvo la presencia de Gabriel Gávila.